Empieza a conocer el cerro. Usted está trabajando debajo del cerro. Toma una piedra que se va a caer y le suena hueca. Usted con la yauca está viendo el cerro. Si el cerro suena ronco es porque está para caer. Y si el cerro está sólido, suena fuerte, firme. Y todo ese conocimiento uno lo tiene. Yo me llamo Rubén Ernesto Hernández Maldonado, 74 años. Llegué aquí a Salamanca el año 97, y a mí siempre me han gustado los cerros, no sé, es una cosa nata en mí. Y le digo yo a mi señora, ¿sabes qué? Yo no pienso estar aquí en la casa 7 días aburriéndome, ¿por qué no me preparáis una mochilita con víveres y me voy a ir a dar una vuelta a los cerros? Y me dice, ¿para qué? No sé, pero le digo, algo, ¿cómo sabéis si algo me encuentro por ahí? Recorrí toda esta parte de lo que se llama Camisa, hay un camino que sube hacia arriba, no sé si te das cuenta que allá al fondo se ve una huellita así en el cerro. Yo recorrí toda esa parte de allá buscando algo. Me fue mal, me vine por aquí atrás y subí este cerro. Y aquí en la parte alta, sentándome a descansar un rato, encontré, como decir, una piedrecita así. Me llamó la atención, analicé y dije yo, aquí hay algo. En el mismo donde la encontré hice un hoyito como de 1,80 m más o menos. Me demoré casi 8 horas y encontré la veta. Aquí llegué el año 94 más o menos. Este rancho lo tenía más arriba, temporal de viento y me lo fue a dejar por allá. Así que lo saqué y lo coloqué aquí. Empecé por este lado, yo por esta mina, trabajando. Ya, ahora si vamos a ver, el material por arriba se terminó, pero estaba a superficie. O sea, estaba metiéndome profundo para adentro. Y este año, como llegó la lluvia, me aterró un poco y después llegó el terremoto y me lo... Aquí tengo mi veta a la vista. El óxido ya no lo tengo. Aquí viene la veta de metal. Con sulfo, aquí va, aquí, esto es metal de oro, esto es metal de oro, esto, hasta aquí está el metal de oro, de ahí para acá, hasta allá, es sulfuro, todo eso ya es sulfuro ya, esto negro es sulfuro, si usted le ve, es óxido, pero muy poquito, casi más es piedra,
son en pego solamente. No es un material sólido. ¿Ve? Esto ya me entró a mí ya. Tómelo. Esto es sulfuro, metal de concentración. Tiene oro. El escupe cuando es bronce, el bronce se le apaga, no le brilla. No, esto es el oro, es lo más brillante. Años más o menos en este sector, por acá de, en Manquehue. Porque yo me crié acá en Manquehue, nací y criado. Como le digo, siempre de ayudante de perforo y para ayudar a cargar tiros. Y después había que sacar la marina, y con la carretilla, cargar y sacar el... Pero esto ahora igual lo practico igual, porque lo estoy haciendo igual. Pero ya, bueno, ya empecé ya más o menos, ya más... dándome, tomando ideas, viendo más o menos cómo uno podía trabajar más, no tan esforzado, no tan bruto como se trabajaba en ese tiempo. Uno tenía que transitar por las minas, porque en la mina había minas antiguas que por pura cuerda o bajar por pura escalinata nomás del cerro nomás. No existían las escaleras, sí, en algunas partes podía existir la escalera, pero las escaleras de palo, ¿no? De madera. Que no era muy poco, que eso no se usa ahora, pues ahora no es. Esa es la, y la cuerda, por la cuerda, el cordel que uno siempre. Por el cordel. Que trabajamos acá en el sector, aquí la verde, que le llaman la amarilla. Esa parte lo iniciamos nosotros. También con otras personas, ¿no? Que salíamos, que por ahí en una foto sale un ayudante, trabajamos ahí. La poderosa también traje. Ya por ahí ya me inicié ya más como más de maestro, ya, tomando máquinas yo ya. Pero las máquinas no eran tan como ahora. También era un poco difícil de manipular las máquinas porque era un poco complicado, porque había que saber también ahí, porque también se ponía accidentes, porque no eran como las de ahora, porque ahora son manual, pero son más modernas, más se maneja mejor la máquina perforadora ahora. Aquí se echa a andar la máquina, aquí se conecta la manguera del aire. Acá esto va una manguera de agua, porque trabaja con agua también aquí adentro, hay que trabajar con agua. Este es el émbolo. Acá se le da para el émbolo, para que suba, levante la máquina y haga la fuerza para que dé la... Y aquí está la rotación de la máquina para que la avance con esta. Y eso es todo lo que se hace. Después se para ahí, se baja esto. Y ahí va, aquí va metida la broca, en esta parte. Uno toma la máquina ahí y pone a trabajar ahí. Ahí va metida la broca ahí.
Yo entonces ya eché a andar aquí, busco esa posición, si uno está, y va a poder hacer el tiro. Ahí se toma ahí, ¿no? Trabaja acá uno. Y ahí está andando ya, ahí está corriendo ya. Ahí está trabajando la máquina con esta. Y ahí después uno hace ahí, para. Saca la broca y después uno, si quiere dejarla, la deja acá. Pero trabaja con todo, uno tiene que trabajar con dos personas. El ayudante, que él se encarga de poner la broca, ayudar a sacar la máquina y poner la broca. Es la función del ayudante. El émbolo que hace la función para levantar, porque uno no trabaja cuando levanta la máquina con aire, no trabaja uno. Si uno la sostiene, no. Toda la función la hace el émbolo. Incluso ya cuando uno trabaja a pulso, tiene que sacar el émbolo y trabaja a pulso. Ahí ya uno ya hace fuerza ya. Pero esto ya con el émbolo no, uno no. Uno más hace la fuerza. Porque el émbolo es toda la función de ahí, el émbolo. Aquí ya hay mineral ya, ¿no? Esto. Pues mineral, este es el óxido, el mineral que se vende a Enami, el lisidiación. Ahí hay una chimenea. Y aquí hay otro nivel arriba, hace uno. Vamos a cabo, Este que es una huita, le llaman. Aquí era como mineral del otro nivel. Como que la veta viene muriendo y se amplía nuevamente aquí hasta la base del piso nuevamente. Si te das cuenta, hay una separación dentro del conglomerado de roca que tú puedes diferenciarla. Y esta sería la otra, pero que ya a mí no me daría para explotarla. Sería hacerle daño a la caja del túnel, porque el fierrillo va subiendo y te das cuenta que esa es otra veta, pero muy tenue también de oro. Nos llama la atención explotarla. Nosotros aquí, el pirquinero, hacemos un hoyo hoy día aquí, mañana hacemos allá, para poder encontrar una veta y poder comenzarla a trabajar, como te decía, a pulso, con un barreno, con un combo. A veces esté lloviendo o haya un sol que te está matando, pero nosotros estamos ahí. Los pueblos aborígenes que cohabitaron en el Choapa desarrollaron una actividad minera que comenzó obviamente incipiente. La cultura Huentelauquén, por ejemplo, conoció el tema de la minería, ya que ellos molieron piedras de colores, que eran piedras que contenían minerales, pero curiosamente ese polvo que al final quedaba lo utilizaban como un pigmento, simplemente para ese uso. Los incas también le dieron una gran importancia al oro, a los lavaderos de oro y a las minas de oro que habían principalmente en Illapel. Cuando se produce el ingreso del conquistador español
Bueno, además de arrasar con toda la cultura, no se respetó nunca al indígena, a pesar de que había un compromiso de que las encomiendas de indios que iban dentro de las mercedes de tierra, había obligación de cuidarlos en el fondo, es decir, darle comida, techo y abrigo, y respetarlos, ninguna de las tres. Gran parte de lo que las actividades mineras que todavía persisten acá, podríamos señalar incluso que llevan varios siglos ya de laboreo incesante durante bastante, bueno, durante todo ese tiempo. Testimonio de ello, por ejemplo, nosotros el año 2001 se encontró un yacimiento arqueológico. Este yacimiento de nombre Quínquimo, encontramos vestigios ya de actividad minera artesanal, así llamado el Piriquén, en la zona de los faldeos del Cerro Pulmagua. La ciudad de La Ligua, así como Petorca, también en la época, se constituyen como pueblo, o sea, como ciudad, a raíz de las interesantes actividades mineras que vienen especialmente a mediados del siglo XVIII. Cuando yo llegué era un pueblo con muy pocos habitantes, pero relacionado solamente con la compañía minera de bronce. Trabajaban en ese tiempo, yo también trabajé en la compañía minera de bronce, trabajaban alrededor de estable 2.000 personas. Y esa gente que estaba ahí trabajando en ese tiempo está viviendo prácticamente actualmente aquí en Petorca. Qué lindo es mi bandera cuando flamea con el viento. Y el repicar de las espuelas cuando baila de contento. Parece el arco iris cuando tú estás bailando. Y en calma te contemplo, me sigo enamorando. Voy a tirar yo mi manta y que cruce por los cielos. Qué linda es la cueca, el baile de los chilenos. Guacho, 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 bomba. Tiki, 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 tiki. Nos veníamos a las 2:30 de la tarde a cazar conejos a Cantarito, y lejos. Claro. A las 4:30, 5 estábamos ahí, tomábamos once en un agua que se llama La Calentura ahí. Tomábamos choquita y seguíamos, llegábamos como a las 7:30, 8. Cazábamos la noche de rodilla, en la mañana de madrugada, a Petorca. ¿Con los conejos? A las 12 del día estábamos en Petorca de vuelta, con los burros cargados con conejos. En el año 82 alcancé a conocer muy poca parte lo que queda del campamento minero. Pero me parecía una cuestión muy excepcional, todos metidos en un cerro, toda la familia ahí estando ahí, no sé, que no me imagino cómo puede haber sido una cosa así, pero me da la idea de cómo tanta gente amontonada en tan poco espacio. Claro, está cambiado acá, o sea, mira, ya se nota donde están las corridas de los campamentos.
campamento soltero estaba acá, de otro lado. El camarote. Y arriba ahí hubo una mina muy buena, se llamaba El Espino, arriba allá. Que tiene, también ahora hicieron corte abajo. ¿Pero esta es otra mina esa? ¿O un pique de esta mina? No, acá vivía más arriba, ¿verdad? Más arriba, otra corría más ahí y más arriba, tres corrías más. ¿Y qué edad tenía usted cuando vivía ahí? 10 años. ¿Y vivía con quién acá? Con mi mamá, mi papá trabajaba aquí. ¿Ya? Mi mamá vivía, ellos vivían aquí. ¿Y usted qué hacía acá? No, yo tuve el año que vine a la escuela y, no, y el fin de semana aquí a quemar azúcar para andar palomillando, que había niños en ese tiempo aquí, quemar azúcar, o sea, andar por ahí, como niños jugando, ¿no? Se bajaba a jugar ahí, a la cancha. Y aquí arriba hay una cancha de básquet y una de rayuela para los adultos. El casino donde entraban los viejitos a ponerle. No, el teatro era, como les digo, en el verano más y después era poco. Alguna actividad que traían ellos, algunas muestras que traían de Santiago. ¿Y era película ellos? Sí, bien. Allá había Don Lucho Gumá, que carnea a Sancho, me acuerdo siempre. Esas cosas café que hacen así sobresalen del arbusto, que están sin arbusto, ¿ya? Ahí hay un trabajo, hay un pique. Paso. Muy antiguo, son costillos, son así, debe tener más 80 metros. Aquí vi. Claro, ahí, por ahí vendían el pasaje, un cartoncito así como los del tren. ¿Ya? Con eso usted se subía al camión. Aquí donde veía a Guadalupe del Carmen usted, por cantar. No, si le estaba conversando, era artista local. Quieto, puro. Y algunos que venían después de los familiares de ellos. Aquí está bien. La novela de la Virgen la hacían aquí. Vivía todo con su familia allá, toda la gente nos bajaba, todos les compraban y se los llevaban para allá. Uh-huh. Y todo era funcionaba en base al campamento minero. Ellos no se preocupaban, todos sus hijos estaban ahí, todo ahí. Fui nombrado director de la escuela 47 de Petorca. Y esta escuela estaba en ese tiempo ubicada en la mina El Bronce. Ahí había un casino para los empleados. Ahí comían en el casino. Baño no hay. En la escuela había unos de cajones, así uno se sentaba en los cajones. Y era bien dura la vida. Ahí me desocupaba, jugaba con los niños en el patio ahí. Y después terminaba la clase, yo me iba, subí un poquito el cerro, llegué a mi pieza, tenía una pieza y yo, tuve varias habitaciones, pero ya tenía una pieza y después de la pieza mía me iba a esperar que serían los empleados de la oficina, había 40 y yo, como 40 empleados. Así que me juntaba con ellos, conversaba, después me iba al casino, después me iba a la pieza y después a la escuela. Esa era mi vida. La mina empezó a parar el 56. Ahí la gente empezó a irse. Tengo 74 años. Llegué a trabajar al
casino de Doña Griselda, y ahí yo trabajaba sirviendo los platos a la mesa, ayudándole a las niñas a hacer las papas, todas esas cosas. Tenía 15 años cuando me casé y me quedé viviendo en Cerro Negro. Vivía harta gente, yo creo que habían más de 150 familias fuera, porque los demás hombres eran que viajaban los fines de semana cuando tenían descanso. Mi papá viajaba, pero vivía allá en los camarotes. Capamente eran como piezas, como cuatro personas cada pieza, y capamente el chopo era grande, como esos ocho piezas cada capamente. Así que había un montón de gente, cantinas, casas, así como oficinas, pulperías, todo teníamos, así que no había ni una cosa. Esa que está frente es la única cantina que queda, esa que está ahí. Ahí hay unos cuatro cantinas de estas, y corría así. Sí, pues ahí estaba la cantina. Aquí estaba la cantina Mesa. Cuatro cantinas. En el año 55, la señora, la mamá de don Pedro Mesa, tenía la cantina. ¿Y terminó con la sirenena? Sí. La sirenena se vino de arriba. Ah, ya. Por ahí para allá estaba la cancha de fútbol. Sí, ahí atrás está la cancha. Detrás de esto estaba la cancha de fútbol. Ahí está ese carrito celeste que está ahí, verde. Arribita, sí. Está el negocio de mi mamá. No ha tenido un negocio. Yo como de los 5 años empecé, porque vivía mi hermana mayor. Ella vivía, era casada con un minero y vivía allá. Hasta los 12 años, que de ahí ya no. Mi hermana se vino ya y no. Y en ese tiempo había harta gente arriba, ¿no? Sí, harta gente. Sí. La gente en ese tiempo se venían en camiones, bajaban para acá. Después empezaron a subir la micro. Acá, si ustedes ven, mire, ahí donde está el localista ese, ahí hay una pileta grande. Uh-huh. Esa era ahí se juntaba la barra del Botafogo. Ah, ya vi. Y sí. Al otro lado, la barra del Mina. Y siempre en el 10 minero se disputaban el primer lugar y nunca terminó el partido. Porque se agarraban a piñascazos de aquí y allá. Y no con onda, pues. A la arrancadera, oh. Así que los partidos nunca se terminaron. Nunca terminaron. Allá. Sí. Igual que el Botafogo de Brasil. Foto, igual que el Botafogo de Brasil. Sí, yo tengo una equipa. En esos años cuando estaba el Rey Pelé, entonces de ahí formaron el Club Deportivo Botafogo, que se hizo la inauguración en una cantina. Y el otro equipo se llamaba el Mina, porque arriba, en la cancha que le mostré yo, hay un equipo allá que se llamaba Independiente Mina. Sí. Ese Independiente Mina, este se llamaba el Mina. Después apareció otro equipo, que se llamaba La Mastranza, que eran los hijos de aquí. Ah, los y ahí ya quedaron los cuatro equipos que competían aquí. Eran como 20 o 25 por curso. Ahí estaba hasta octavo. Sí, hasta octavo. Más de 100. Casi 200 niños. Lo que pasa es que aquí era una sola jornada, en la pura mañana. La tarde era muy poco lo que venía. Mi mamá y el hijo. Mira, ahí en alto profesores que, bueno, antiguamente castigaban, pero creo que reconociendo ahora es para mejorar. Sí, porque a no castigaban brutalmente, sino que eran castigos que era como para hacer otras personas. Y una señora, para ir a recibir la hostia, me pasó la guaguita. Y yo no había tenido nunca guaguita.
Y entonces el cura nos hizo parar y yo no me acordé que la bombita era chiquitita. Me dejé sentar. Se cayó la voz. Esa anécdota tengo de esta. Nunca se me ha olvidado. Acá no se hacían la velada, los shows, los inolvidables. Pero esto, la muchacha que miraba hasta allá arriba, si ahí está cerrado, hay que cerrar esto, lo dejamos para el auditorio. Pues yo la charla de la gente, hombre, no se cerrado ya, son para 15 personas, cuando ya son más de 15, claro. Deben no hacer la charla acá. En las películas de terror, yo hacía esto, cuando estaban todos callados ahí y todos expirando, decía, ya va a saltar. Ya va a saltar, era lo. Subía ese cerrito, me iba por allá y llegaba a la planta, le llevaba la once a mi esposo. Y todas las señoras hacían lo mismo. Le iban a dejar la once al marido. Por eso que yo conozco toda la planta, de arriba hasta abajo. Matías. Matías, ¿qué edad tienes tú? 6. 6 años. ¿José? José Ibacalle, tengo 41 años. Mayra, tengo 14 años. José Ibacalle, tengo 16 años. Yo me inicié el año, como le decía, el año 90. 14 años, 15 años. Y yo, como le conversaba antes, yo, con los niños, ¿me creen que yo de los 15 años trabajando en Pirquén? Y en Ostado yo me independicé solo en ese tiempo, no recibí apoyo de mi mamá. Yo me compraba las cosas para ir al colegio. Yo trabajaba los veranos, las vacaciones de invierno, los fines de semana. Y yo les digo a ellos, porque no me creen. Y uno ahora mirando a los niños que tienen la casa de edad, uno decía, están re chicos trabajando. Hartos cambios porque aquí empezaron a exigir harto esos túneles de escape y hartas cosas. Antiguamente los proyectos PAMA, el tiempo que trabajamos, no le exigían documentos, le exigían que usted trabajara en un punto y le dan lo que tenía que hacer. Si usted quería correr metro, necesitaba 1,5 millones, 2 millones de pesos, se lo daban. Ahora no, pues usted si quiere meter un proyecto tiene que tener el plan de cierre, el plan de explotación y el plan de cierre. Toda la carpeta. Y tiene que ir ellos y verlo y toda la cuestión. Mi nombre
nombre es Daina Aguilera Barraza. Yo actualmente soy minera y también secretaria del sindicato de Pirquineros San Lorenzo de Salamanca. La realidad del pirquinero es que el pirquinero va diariamente a trabajar a la mina o se instala, muchos de ellos, en una carpa o de una manera muy rústica, muy artesanal. Muchos de nosotros no se quedan alojar en el cerro o algo así, sino que todos van y vienen todos los días. Tenemos mineros, hay mineros que yo los conozco, ellos suben a dedo y después llevan su bicicleta y bajan en bicicleta desde su mina. Antes a nosotros lo favorecía una toma de un punto. Y ahí podía sojar, porque había respaldo. Ahora no hay ni un respaldo, así que no hay ninguna manera de sojar si no tiene usted lo que le explico yo de la capacidad de capital. Hasta mensurar la mina, pues ya con esfuerzo tengo que tener 1.000.000 de pesos. Para nosotros no podemos trabajar. ¿Por qué? Primero, tiene que usted presentar una manifestación. ¿Dónde va a pedir? ¿Dónde va a trabajar? La presenta, la manifestación, la inscribe, la publica y tiene 6 meses recién para solicitar la mensura y no puede trabajar. Y enseguida, Senajemín, cuando ya se llega el día de mensurar, Senajemín le autoriza la mensura recién, puede usted hacer, recién puede presentar un proyecto de trabajo. Tiene que tener polvorín, tiene que tener contabilidad. Campamento. Baño, así que todo. Baño, todo le exigen. Y un pequeño chico, ¿cuándo va a arreglar? ¿Cuándo va a poder hacer eso? No se puede. Tengo mis minas paradas, pero ¿cómo las trabajo? Yo tengo que tener plata para vivir, plata para explosivos, plata para arrendarme un compresor, ¿cómo trabajar? Porque ya se terminó el caso cuando empecé, que yo trabajaba a barreno con la mano así. ¿Ah? ¿Se imagina? Eso lo trabajamos en mina vieja. Pero lo trabajamos con metal de 50, de 60%. Aquí yo no tengo esos metales. Y todos los días yo tengo que comer. Entonces yo tengo que rebuscarla por otro lado, trabajando al día, qué sé yo, acá, para poder sustentar a mi familia. Nosotros tenemos que trabajar, producir leyes más altas. Entonces ahí es donde se produce muchas veces también la disyuntiva con ENAMI, las problemáticas con ENAMI, porque ellos no entienden que nosotros, para poder sobrevivir, tenemos que producir leyes de 2% hacia arriba. Entonces cuando nosotros vamos, mandamos una camionada a ENAMI y nos salen con un panteón, o sea, para nosotros es una cosa absurda, porque nosotros mismos sabemos que si mandamos minerales para que sean panteones, nosotros no vamos a quedar con ni un peso en el bolsillo. Tú llegas con una camionada de metal, te la procesan, y cuando te vas a liquidar, no, tu camionazo fue a panteón. ¿Qué significa panteón? Significa que tu metal no vale nada. Pero ellos ya lo procesaron. ¿Qué pasa? Que ahí va todo. Esta es la plancha de cobre. La plancha de cobre va pura. Pero aquí al ladito va la planchita de oro. ¿Y de dónde salió? Aquí está la planchita de plata. ¿De dónde salió? De esta misma piedra. Pero a usted le están pagando esto, los verdecitos, nomás los de balas. El orito ese no, la platita tampoco. Hoy en día el reglamento de seguridad minera que es el que ocupa Senajemín dice que el pirquinero es el que produce máximo 10.000 toneladas. ¿Toneladas? Ese es como lo tienen por toneladas de producción. Pero ellos contemplan pequeño minero. No dice pirquinero ni minero artesanal. Y a nosotros nos contemplan en la misma calificación del pequeño minero.
Lo mismo pasa por ser si uno va en NAMI y uno busca si existe la definición de pirquinero, tampoco existe en el glosario de NAMI. Ahí está también está pequeño minero. Entonces, con las cantidades y definiendo qué es lo que es un pequeño minero. Si hoy en día no existe en la ley, no existe la definición de lo que es el pirquinero y minero artesanal. Y realmente eso es lo que uno hoy día estamos peleando, que dentro de esta calificación exista nuestro rubro. Que se reconozca realmente al minero artesanal y al pirquinero. Nosotros producimos poco. Yo no le puedo producir en el mes 600 o 1000 toneladas. Le estoy produciendo, póngale con suerte, si yo tuviera mi maquinaria y tuviera descubierto todos mis puntos, le estaría produciendo más o menos 200, 300 toneladas, con 6 personas trabajando. No es mucho cuando tenemos los medios, pero ahora nosotros los recursos se los acabaron. Se los acabaron los recursos a los pequeños mineros. No tenemos. Si usted va ahí a ver y se pone en la esquina ahí y empieza a contar a los pirquineros como están ahí sentados en la raza esperando, no sé qué. Nos reunimos 35. El 2012. Luchamos hasta que nos conseguimos y formamos el sindicato. Tuve el orgullo de decir que fui el primer presidente del sindicato, donde en la lucha por conseguir cosas, conseguimos compresor, que fue lo primero que obtuvimos. Después dejamos en proyecto, o sea, dejé en proyecto el otro proyecto que lo ganó Daina como segunda presidenta del sindicato, donde se adquirió, o sea, se benefició con 2 compresores más, una camioneta multipropósito y el polvorín comunitario. Ahí ya se vino la problemática y partimos nosotros con un proyecto que fue el polvorín comunitario. De todo esto yo en esa ocasión me encontré en la oficina justamente con un ingeniero que prestaba su servicio para la Seremi de Minería, que fue Daniel Valdés. Y él obviamente me dijo, yo les puedo asesorar cómo hacer todo ese trabajo. Desde nuestro inicio, ha sido una historia larga, digo yo, de uso de explosivos. Si bien uno tiene conocimiento, teníamos nuestras tarjetas de manipulador de explosivos, sin embargo igual accedíamos al explosivo de manera informal. Entonces ya esto nace de una necesidad, como le digo, de contar con explosivos en forma constante en nuestras minas y también cumplir con la normativa referente al uso y manejo de explosivos. Hay fulminantes, todo lo que es de zanahoria, que es el primer almacén, cual tiene sus respectivos extintores, los toma corriente, la barra Cooper. Si se da cuenta, hay una acá y una de adentro. Son 2 barras Cooper que tenemos acá. Si usted pasa la mano, se descarga automáticamente la corriente estática hacia la tierra. Cada container tiene su pararrayo respectivo. Acá está el ANFO, lo que es la dinamita. Guía lenta también está acá y el cordón detonante está almacenado acá. Sin los detonadores no hace nada. Se prende fuego esto y se quema, no revienta, no explota. Sin embargo, en lo que es detonadores, le llega el fuego, revienta, explota. Esta es la camioneta transporte explosivo. Tiene su respectivo, como lo dice la normativa, su corta corriente. Esta es una de las primeras medidas de seguridad que tiene que tener una camioneta de transporte explosivo. Son estos banderines, que cuando transportando explosivos, se le ponen estos banderines acá. Sí. Acá el otro, acá se pone el transporte explosivo, así se pone. Y cuando se transporta explosivo, se trae los extintores. Y acá son los detonadores. Es un cajoncito chico, que en este momento no traje la llave de este candado. Pero este se pone acá. Cuando va con explosivo, también con el explosivo, hay que se pone indicar. Ya, esto se abre así. Este es el cajón.
y se abre por el otro lado también. Aquí para transportar los altos explosivos, lo que es ANFO, dinamita, guía lenta, cordón detonante. Todo lo que es detonadores al otro lado. Es como lo que están viendo, está forrado así, es tal cual ese, pero más chico. Entonces es con una goma y con madera por dentro. Es madera y recubierto con goma y por fuera es hierro. Uh-huh. Fierro. ¿Ya? Y a este se le pone los. Cuando se transporta se pone estos pedilos explosivos. Alto explosivo. Capacidad tanto kilo que. Así se transporta esta cosa, ¿eh? Nosotros estábamos comprando anterior a esto los explosivos a un costo bastante alto. Entonces hoy en día se logra, aparte de cumplir con las normativas de seguridad y ya no andar con el temor de que, no sé, pues nos pueden controlar, inclusive nos pueden llevar detenidos por andar haciendo traslados de explosivos en forma ilícita. Todo esto está hecho también bajo iniciación de actividades y se vende con IVA. Entonces ya también hay una recuperación en términos económicos en cuanto al poder hacer uso de explosivos acá por parte del sindicato, de los mineros acá. Nosotros producimos leyes superiores a lo que es la entrada de la empresa minera y los impactos que puede generar una empresa pequeña en cuanto a ambiental es mucho menor. Entonces es una cosa muy absurda que se da hoy en día de que no se esté dando el apoyo a la pequeña, a los más chicos, o sea, al pirquinero, a la minería artesanal. Yo lo veo de una manera muy negativa que el gobierno, a nivel de gobierno, no se esté haciendo o se estén creando leyes como para facilitar esto, el trabajo del minero artesanal, del pirquinero. Creo que nosotros tendríamos que empezar a luchar para rescatar lo que antes fuimos, volver a nuestras raíces, aunque sea obvio decirlo, pero nos ha costado años de trabajo, de luchar contra el cerro, y es hora de que alguna vez nosotros seamos capaces de poder subsistir solos. Está también la problemática del acceso a la propiedad minera. Hoy en día es difícil acceder a la propiedad minera. Ya está todo mesurado, está todo pedido. Nosotros tuvieron que ser un impedimento, hay que ir, como decía yo, a la punta del cerro, a la cordillera a trabajar, y lamentablemente para el pirquinero no existe lo que. Entonces, como lo comentábamos, la ley hoy día está hecha y más que nada está la gran minería. No se dan las facilidades como para que los pirquineros vuelvan a trabajar después de épocas cíclicas o de sequía o de precios bajos de cobre, qué sé yo. Es por eso que nosotros como organización creo que estamos en pos de una lucha para lograr objetivos con una base. O sea, yo soy reiterativo en decir que nosotros los pirquineros, ojalá que algún día se legisle y la legislación que se está llevando a efecto en estos momentos para los pirquineros, ojalá que algún día nosotros podamos verla y poder basarnos en esa legislación para poder lograr los objetivos que nosotros nos hemos trazado como trabajadores. Queremos que el nombre de nosotros, los pirquineros, sea reconocido como un trabajador pleno.